Cantó, modernitat és Bèlgica, on els membres del govern, encara que siguin ministres bolons o ministres flamencs, fan servir la traducció simultània per deixar clar que viuen en un estat plurinacional i plurilingüístic. I cultura és suïssa. La llengua romanx només té 35.000 parlants. Només té 35.000 parlants. I, en senyor... canvi, la llengua romanx té el mateix estatus de llengua oficial que la resta de llengües oficials. Senyor Tardà, de Suïssa. Un segundo, senyor Tardà. Perdó. Ja sabe que vengo de una comunidad autónoma también histórica, que soy la primera en defender el valor de las lenguas cooficiales, pero creo que es nuestro deber expresarnos en esta es la Cámara de Representantes de todos los españoles y es bueno expresarse en la lengua que nos entiendan todos los españoles, porque es verdad que es bueno conocer todas las lenguas cooficiales de nuestro país, pero es bueno expresarnos en la lengua, en el español, que es la lengua de todos los españoles también. Muchas gracias. Señor Cantó, ¿dónde está la igualdad? Usted, los miembros de su partido, en las Cortes Valencianas, pueden hablar castellano. Y nadie se lo impide. Es más, sería una aberración que alguien les impusiera en las Cortes Valencianas el uso del valenciano. En cambio, aquí, hoy, en el año 2018, en el corazón de la democracia, en el Palacio de las Libertades, se ha vuelto a demostrar que no es posible. Lo cual significa que la democracia española adolece en este ámbito, también en otros ámbitos, adolece de modernidad. Fíjese que yo le hablo de modernidad. De hecho, he intentado explicarles en lengua catalana que Bélgica es sinónimo de modernidad, puesto que incluso, digo, en los consejos de ministros, los ministros balones y los flamencos utilizan traducción simultánea, no porque desconozcan muchos de ellos la lengua del otro, sino para quedar fijado ante la ciudadanía que existe por encima de todo la necesidad de visualizar el respeto a todas las lenguas. Y digo que en Suiza la lengua romanche, 35.000 hablantes, 35.000 hablantes, y la lengua romanche en Suiza tiene el mismo estatus que tienen las grandes lenguas oficiales de la Confederación Helvética. Y Canadá es libertad, cultura y modernidad. Fíjense, Canadá es un territorio inmenso, inmenso. Pues en tierras muy lejanas de Quebec, la lengua francesa es tan oficial como la lengua inglesa. Algo parecido sería si en Sevilla fuese oficial también la lengua gallega. Fíjese si estamos a años luz de este ejemplo de modernidad, de respeto y de libertad. Algo ocurre, ¿no? Pues quizás será porque existe un peso histórico. Bien, es verdad. Existe una supremacía lingüística de la cual no son responsables los ciudadanos españoles actuales. Por supuesto que no son responsables. Es cierto que ustedes intentan avivar este fuego. Es el peso de la historia. El peso de la historia que lo que hace es consagrar una gran mentira. ¿Recuerden aquellas palabras del jefe del Estado, Juan Carlos I, que dijo: el castellano nunca fue lengua de imposición? Y luego algún académico castellano le recordó la historia. Y como que los borbones de cultura nunca han ido sobrados, el mismo Juan Carlos matizó, se vio obligado a matizar, puesto que es evidente que la lengua castellana ha sido utilizada, incluso pervirtiendo
los anhelos de libertad del pueblo castellano ha sido utilizada históricamente como lengua de imposición. De manera que nosotros nos apuntamos al concepto de modernidad, de cultura, de respeto y de libertad. Y España hoy por hoy todavía es diferente. Una única lengua en la Administración General del Estado, una única lengua en los órganos constitucionales, por cierto, órganos constitucionales también pagados por aquellos ciudadanos del actual Estado español que utilizamos lenguas subalternas, minorizadas y despreciadas. ¿Saben por qué digo despreciadas? Porque la lengua euskara, la lengua catalana, la lengua gallega son lenguas que, aun cuando el Estado español modificara profundamente su posición a través de una ley de lenguas que garantizara la igualdad, a pesar de todo, son tres lenguas que lo tienen muy difícil para encarar los retos del siglo XXI. Efectivamente, la lengua catalana, la lengua gallega y la lengua euskara tienen un reto ante sí muy difícil, que es cómo estas lenguas minorizadas siguen siendo competitivas, puesto que es el término que hoy día se utiliza en todo aquel ámbito de la sociolingüística, cómo pueden ser competitivas en el siglo XXI. Así pues, les recuerdo lo siguiente. Si no pudieron durante 40 años los fascistas, no lo van a conseguir ustedes en democracia. Primero, porque ustedes no son fascistas. Con lo cual, desde posiciones democráticas lo tienen muy mal para poder acabar con las lenguas minorizadas, aun cuando su posición nos hará sufrir, ciertamente. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que, habiendo tantos catalanes que votan legítimamente a Ciudadanos, ¿cómo es posible que los ciudadanos que votan a su partido político no estén permanentemente movilizados a fin y efecto de acabar con el yugo que, según usted, es la inmersión lingüística? ¿Sabe cuál es la respuesta? Se la digo yo, que también tengo amigos que votan a Ciudadanos, porque están orgullosos del sistema educativo catalán.